Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening. How are you? How was your Monday? Fine, teacher. Thanks. Excellent. Great. A good start of a new week. I hope that you all have had a good time, a good Monday. And yes, thank you for being on time. It's 8 o'clock. It's time to start today's class. So I'm going to start sharing the presentation. It's only 5 hours in right now, but we have to start. So let me share. I already sent the presentation to you via WhatsApp. And as you may know, today we will start the section number 3. Vamos a empezar la sección 3. Ya estamos en la segunda mitad del módulo. Ya pues faltan nada más 2 semanas para terminar. Felicidades a todas y todas los que pues ya tienen al día la plataforma. Estuvimos revisando. Pero sí, todavía hay personas, no son muchas, es menos de la mitad, que no han completado el avance mínimo esperado, que es pues lo que ya terminamos. Sección 1, sección 2 y el midterm exam. La gran mayoría ya lo hizo. Felicidades, pero sí, todavía tenemos un par de personas que no han llegado todavía al avance mínimo. Recordarles pues de que esto está siendo monitoreado tanto por INSAFOR como por Inglés Corporativo, porque es tomado en cuenta, de hecho, para las reservas de cupos. Entonces, si ven que la persona no está avanzando, pues puede ser y es tomado como abandono. No hay razón por qué no estar al día, si pues el compromiso se adquiere desde un principio. Y no tengo reportes de que alguien tenga problemas con la plataforma como para no avanzar. Pero pues creo que no es el caso de muchos. Creo que son nada más como 5 de en total del grupo que no han hecho todavía el avance mínimo. No han completado el midterm. La mayoría sí hasta el día con la sección 1. Pero pues como les repito, el avance mínimo esperado es completo sección 1, 2 y midterm exam. Ya vamos a la sección 3 y pues vamos a ver. Siempre hablando de eventos agendados en el trabajo, ¿qué vamos a hacer en esta sección? Describe future events. Describe ongoing activities at the workplace. Ask for and provide specific information about future events in the workplace. Describe temporary situations at the workplace. And the vocabulary would be basically schedule events at workplace. For example, sending emails, sending payrolls, and organizing meetings. For this, we're going to be using a different tense. Esto vamos a estar utilizando el presente continuo. Hemos estado practicando presente simple, ¿ya? Y ahora pues vamos a ver un tiempo gramatical diferente que es el presente continuo. Por eso nos habla de ongoing activities, actividades en progreso. So, the first thing we have here is a conversation. I know that we just have 10 people in the meeting, so probably we'll do it in the main section, not like a group. But yes, as you can see, this is the beginning of the unit number 3, schedule events at the workplace. We're going to describe future events. Probably some of you, when you listen to the word future, you may think in will, the auxiliary will for future, or you may also think in be going to express future. But yes, we also use the present continuous to express future. There is a difference. Hay una diferencia. Yes. Ya vamos a ir para allá. Pues ahorita vamos a practicar la conversación nada más. Y ya luego vamos a ir al tema en sí. ¿Cómo es que voy a utilizar el presente continuo para futuro?
Ya vamos a ver. Okay, so as you know, this is not, this kind of conversation doesn't include audio, so you're gonna listen and repeat after me. Let's start. This is Peter and Henry, a conversation of two. All right. Hello, Henry. I have a question. Who is presenting the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, should you have any question about this? No questions? No, teacher. Okay. So let's see. We are 14 in the meeting. It's kind of, ya está casi que la mitad. Bueno, un poquito más de la mitad. Okay, so we will be able to practice this conversation. I'm going to allow you like, let's see, maybe 5 minutes for you to practice in groups, and then you're going to role play for the whole class. ¿Qué Hola. Tal? ¿Qué tal, Janet? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? Don Marito. Quiero ver. Ajá, ¿cómo estamos por allá? Tranquilos, con gran calor, don Marito. ¿Y usted ahí? No sé si me escuchan. Ah, eso está siendo un gran calorón. Sí, tengo problemas con mi internet también. Que... No ha llovido por ahí, don Marito. No ha llovido, por eso es que el calor está insoportable. Me imagino. Va a estar grave la cosa. Vale. Algo. Ahorita les voy a presentar la... Ahí está la conversación. ¿La ven? ¿Le doy zoom? ¿No le doy zoom? Sí, un poquito. Bueno, ya. ¿Así? Sí. Así está. Vale, ¿cómo vamos a practicar? Somos cuatro, ¿verdad? Sí. Si quiere...
lo decimos Janet y yo primero y después va Marito y Elia. Vaya. Dale. Vaya. Si quiere, comienza usted o comienzo yo. Comienzo yo. Vaya. Hello, Henry. I have a question. Who is presenting the company in the US conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but Julie is attending. Who is delivering the presentation for the CEO. CEO, next week. Guess what? I am presenting with Victor, the new accountant. So great. So I am for informing the commenting about it. Comment. Ah, sí, es la última letra, las N se pronuncian ahí, comment. Ajá, comment. Bueno, comment. Avoid it. ¿Al revés o le damos ahí? La otra pareja que lo hago. Dele, Omarito, va con Elia. Elia está, porque no ha escuchado que diga algo. Aquí estoy. Empieza usted o empiezo yo. Como sea. Bueno, empiezo yo entonces. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is about Julie is attending the conference this year too. So. I see, but is Julie attending? Who is delivering the representation of the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the committee about it. Committee. Vaya, Yane. Le damos al revés allá. Sí. Bueno, usted empieza a expresar y luego le intimo. Vaya. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year to solve. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? With what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So I am information the comment about it. Ahí nos quedamos. Nos vamos. Pues nos vemos allá. Gracias. Okay, Andrea. Vamos a esperar a Andrea
¿Cómo les fue? ¿Todo bien? Sí, teacher. Okay. Solo estuve en un grupo porque los hice pequeñitos y con poco tiempo para que pues practicaran más con sus compañeros y compañeras. Así es que, bueno, vamos a, antes de pasar al tema en sí, vamos a revisar attendance. Ya está un poquito más de la mitad. Y pues recordarles, ¿verdad? Que vamos a ver. Acá está. Estamos ya. Para mí que no estoy en mi list. Ok. Vamos a ver a Adriana Raquel. Present, teacher. Thank you, Adriana. Vamos a ver cómo vamos. Recuerden que estamos ya en la tercera semana. Quiere decir que ya estamos avanzando a más de la mitad del curso. Adriana ahorita tiene el 35%, casi el 36% de asistencia. Tendría que llegar para estar, digamos, en el límite, tendría que estar en 40%. Así es que, pues, si en estas dos semanas cumple el 50% de asistencia, pues, el otro 50% que resta estaríamos bien. Así es que traten de no perder clases, Adriana, y de estar conectada a las 2 horas, ¿verdad? Para que llegue al porcentaje requerido. Andrea Simei. Andrea Simei Callejas. ¿Está conectada o no está? Andrea. Blanca Azucena. ¿Será que me desconecté? No, teacher. Está bien. Ok. Thank you. Bueno, ok. Quizás no está Blanca tampoco. Brenda Lisset. ¿Tampoco está Brenda? Briseida Lisset Vázquez. Presente, teacher. Thank you, Briseida. Veamos cómo va Briseida con... Tiene el 48, está bastante bien, casi tiene el 50. Veamos, César Ernesto. Present, teacher. Thank you, César. Estamos bien, César, tiene el 50. Okay. El mínimo es 80, pero pues ahorita que estamos a la mitad del curso, todos deberían de tener 50 o por lo menos 40. Elia Yanira. Present, teacher. Thank you. Elia está con el 44, está al límite. Trate de no perder clases para que no vaya a tener inconvenientes. Fátima del Carmen. Present, teacher. Thank you, Fátima. Fátima lleva 48, está bien con el porcentaje de asistencia. Francisco Javier. Hello, teacher. Hi, Francisco. Tiene 34.67. Trate de no perder clases de estas 2 semanas que faltan. Ok. Gisela Beatriz. Gisela. Present, teacher. Gisela tiene el 30. Quiere decir que no debe de perder clases estas 2 semanas. Okay. Y estar conectada a los 120 minutos para que lleguemos a lo necesario para en cuanto a asistencia, porque también la completa son dos cosas que no podemos, como son la asistencia, que es el 80 como mínimo, al igual que lo que son las notas de la plataforma. Así es que hay que estar al día con eso. Jocelyn Yajaira. Present. Thank you, Jocelyn. Tiene el 39.75. Casi está en el 40, pero pues está bien. José Roberto.
José Roberto. Juan Cristóbal. Present, teacher. Thank you, Juan. Veamos cómo vamos. 4192. ¿En qué? Pero no sé si es 4192, así que solo un día he perdido yo, que fue el primer día por conexión. Sí. Entonces 4192, digamos que está a la mitad. Lo mínimo es, como les decía, el 80%. Entonces ahorita no tiene que perder clases estas dos semanas, porque al no conectarse a una clase son 120 minutos los que pierden. Y les afecta bastantito. Digamos que el, como para salir cabalito al límite, son dos clases que puede perder por alguna emergencia, ¿verdad? Sí, pero solo una he perdido. Ah, ok. Eso es lo extraño, porque cabal solo fue la primera clase, la primera semana. Que de hecho, porque estaba lloviendo y había interferencia, no había buena conectividad, de casualidad. Pero para tener 40, creo que casi como que fueran dos días. No sé. Quiero ver qué día será el que le afectó. Ajá. Es que yo me recuerdo que estaba el sol el primer día. Sí, el primer día tiene que solo se conectó 50 minutos. El siguiente tiene menos 3 minutos. De ahí tiene 83 minutos el 28, el jueves 28. Pero el siguiente me conecté completo. Sí, bien raro. Bueno, cualquier cosa vamos a pedir que vuelvan a revisar el registro de Zoom, porque sí me aparecen dos días que no estuvo completo, como que se conectó por algún ratito. Sí, pero cabal, solo fue el primer día que me desconecté. Ajá, el miércoles 10 le han puesto que solo estuvo 36 minutos. Sí, habría que revisar. Sí. Bueno. Ok. Ok. Lo voy a reportar para ver que revisen bien los reportes. Andrea le estaba escribiendo por ahí en el chat. Ok. Vamos a ver. Ok, ahí está. Gracias, Andrea. Gracias, Juan. Hola, teacher. Bueno. Yo creo que ya me había mencionado, ¿verdad? Sí, Andrea, ya la había mencionado. Perdón, es que no escuchaba, no sé por qué. Ok, no problema. Ya le puse aquí que está presente. Gracias. ¿Katia? ¿Katia Alessandra? ¿Kevin Ramiro? Ya. Yeah. Ok. Present, teacher. Kevin, 4971. Está bastante bien. Marilyn Alejandra. Present. Thank you, Marilyn. 4050 está como que al límite. Trate de no perder clases y conectarse las dos horas. Ok, pero solo un día he perdido. Veamos. Qué raro. Que no me conecté realmente todo un día. Y que yo le escribí en el chat que no me iba a poder conectar. De ahí a todos los días me conecto. Sí, fíjense que nosotros solo pasamos asistencia y ponemos si están o no están. Luego el conteo de los minutos los hace administración y también lo ve INSAFOR. Tengo que el 26 se conectó solamente 32 minutos. Aquí le faltan 6 minutos el 27. Tiene que no se conectó el jueves 11 tampoco. Ajá. Y le faltan. El único día. Ajá, tal vez tuvo inconveniente con el internet o algo, porque sí tiene un día que no le aparecen los 120 minutos. Ok. Mario Ernesto.
Mario creo que estaba, pero como que tiene problemas con el audio también. Mario tiene 48.63. Está bastante bien. Mirna Yanet. Present. Thank you, Mirna. Veamos cómo va. 49.54. Está bastante bien también, Mirna. Odalis. Present, teacher. Thank you, Odalis. En 41.17 está como que al límite. Trate de no faltar. Oscar Armando. Oscar Armando, ¿no está? Y Emily Fabiola. Emily. Emily. Okay. Bueno, cualquier cosa, ahorita es nada más como para que estén pendientes, ¿verdad? Cualquier cosa, si necesitan pedir que les vuelvan a revisar el registro, háganlo, porque... sí, como les decía, ¿verdad? Administración junto con INSAFOR cuenta en el reporte de Zoom. Así es que tal vez algún error de dedo o algo por ahí, ¿verdad? Puede ser, porque sí, Juan, yo sé que no ha faltado, siempre está a tiempo, es de los primeros. Entonces sí voy a pedir que revisen, porque sí, yo sé que no rara vez, pues quizás sí una vez nada más ha faltado. Pero vamos a pedir que revisen porque sí le falta mucho. Tal vez algún error, como le digo. ¿Me escucha, teacher? Sí, Mario. A mí me pasó, tuve que salirme del dispositivo que estaba porque se me cayó todo el audio y todo. No escuché. ¿Qué me iba a decir? Sí, Mario. Aquí lo tengo, que sí está presente. Y 48.63. Casi que está al 50, que es lo que debería de ser en caso que se conecten. Siempre. Tal vez le faltan minutitos por conexión, pero está bastante bien, Mario. Sí, pero, no sé si ya pasó, pero yo tuve conexión ahorita. Alessandra. Hola. 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 Sí, Alessandra. Déjeme revisar. No sé si la reactivo, pero si el internet está malísimo, creo que no sé que todo nos está fallando. No sé. Sí. Ahorita ya le puse. Sí, porque no me aparecía cuando estaba pasando asistencia. Katia tiene el 30, tiene que no faltar a ninguna clase y cualquier cosa con la conexión sería ya bien. Le afectaría bastante porque tienen que hacer el 50, que serían estas 2 semanas que faltan para estar bien. Hola, teacher. Hola. El mío podría. Brenda Lisset. Brenda, no estaba cuando pasé porque no la escuché. No estaba. Ok. Tiene el 30, Brenda. El 3096 tiene. El mínimo son 80. Y faltan, como faltan 2 semanas, en estas 2 semanas harían el 50 que falta, ¿verdad? Para los que tienen 30, pues es de estar siempre las 2 horas por el resto del módulo, ¿verdad? Para que logren alcanzar el 80%. Y les decía, con respecto a la plataforma, todavía tenía alrededor de 5 personas que no habían completado la sección 2 ni el midterm exam. Entonces acuérdense que todo eso va tomado en cuenta, como les decían en el mensaje, para las reservas de cupos. Eso y la asistencia.
Es que pues la invitación a no faltar, a estar conectados desde que empieza la clase hasta el final, para que pues no vayan a tener mayor inconveniente. Vamos a continuar entonces. También vi que alguien estaba preguntando con lo de los certificados, ahí les respondieron. Y sí, a veces tarda 2 o 3 meses en que se los manden, porque tienen que pasar por INSAFOR primero y luego regresan a inglés corporativo, pero sí se los van a mandar. Sí, normalmente sí se tardan un poquito, 2, y he escuchado que en algunos casos hasta 3 meses. Así que sí van a tener su certificado del módulo 1. Y no está de más preguntar y estar pendientes. Así es que pueden siempre consultar. Vamos a seguir con... Ok, ya hicimos el diálogo. Si se fijan, acá tenemos 2 oraciones que han sido tomadas de la conversación y qué les faltaría. Tenemos número 1, he is present with a new employee. What is missing there? ING. Presenting, with the new employees. And number 2? I'm informing the committee about it, about that. So the idea here is to point out, la idea de esto es señalar que para el presente progresivo o presente continuo se utiliza el verbo to be, que es am, is, are, y al verbo principal se le agrega ing. Y acá en esta segunda diapositiva les puse lo que es la fórmula de las oraciones, que es lo que estábamos haciendo en la conversación. Estamos haciendo oraciones afirmativas usando el presente continuo. The present continuous is formed with the verb to be plus verb with ing. Así es como se forma. Siempre, siempre, siempre va a ir acompañado del verbo to be, como ven aquí, que es am, is, are. Y también un verbo principal al cual se le va a agregar ing. Y esto tiene sus reglas, por supuesto. No es que a todos le pongo ing y ya estuvo. Ya vamos a ir para allá. So, to form affirmative sentences. Para formar las oraciones afirmativas, aquí vemos. Tenemos que escribir primero, claro, el sujeto. Que en este caso, pues para hacerlo sencillo, está el pronombre personal, pero pueden usar el nombre de la persona. Remember, if the subject is I, si estoy hablando de yo, de mí, so el verbo to be es am, I am. Y luego el verbo principal con ing, I am driving. If the subject is third person singular, he, she, it, the form of the verb be is. And the verb, main verb with ing. We, you, they, the corresponding form of the verb be is, in this case, are. And then the verb, the main verb plus ing. Now, the usages. Los usos. Como ustedes, creo que la mayoría lo conocemos que el presente continuo es para algo que está sucediendo en el momento, ¿verdad? Acciones que están en progreso en el momento que estamos hablando, pero también se utiliza para indicar futuro. Aquí tenemos en este cartelito que les puse acá algunos usos del presente continuo, también conocido como present progressive uses. Aquí están los usos que tiene. Things happening now.
¿ok? Para cosas que están pasando en el momento. I am watching the whiteboard. Ustedes podrían decir, we are listening to the explanation. Es lo que están haciendo ahorita, están escuchando la explicación. Or you can, temporary situations, para situaciones que son temporales, ¿ok? She's staying with her aunt, se está quedando con su tía, eso no va a ser para siempre, luego se tiene que mover o regresar a su casa, etc. Y también se utiliza para planes a futuro, que es como lo tenemos ahorita en el material. Future plans, para planes futuros o eventos que están agendados. We are having an exam next Friday. Okay. Y alguien podrá tal vez preguntarse, ¿cómo voy a saber si está sucediendo ahora o si lo estoy utilizando para futuro? La diferencia es fácil. Si yo estoy usando el presente progresivo para indicar una acción en el momento, fíjense la diferencia aquí. Things happening now. Ese es para cosas que están sucediendo ahorita. I am watching the whiteboard. Ahora véase abajo donde dice future plans. We are having an exam next Friday. ¿Ok? Si yo voy a utilizar el presente continuo para indicar algo a futuro, tengo que ponerle una expresión de tiempo que me indica cuándo va a suceder, para cuándo está agendado o calendarizado ese evento. Aquí me está diciendo que ese examen lo voy a tener el próximo viernes. Entonces. Or next month, next year. Next month. Next. Podría verlo como next year, aunque este es más utilizado para planes a futuro cercano. Ah, okay. Tal vez que no pase de uno a un par de meses. O la siguiente semana. La siguiente semana o el siguiente mes. Ok. Es como futuro cercano. Okay. Muy buena, muy buena. Gracias por participar. Eso nos ayuda también a ampliar la explicación, a ampliar el conocimiento, ¿verdad? Que ustedes estén participando, haciendo sus ejemplos, etc. Now, eso es, siempre que sea para plan futuro, por ejemplo, si yo ahorita les dijera, we are having breakfast. Es la oración queda como rara, ¿verdad? Que le diga que estamos desayunando. Entonces tengo que ponerle cuándo. ¿Cuándo estaremos desayunando? We are having breakfast at Pizza Hut tomorrow morning. Mañana por la mañana estaremos desayunando en la Pizza Hut, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sí, si van a usar el present continuous para un futuro cercano, hay que agregarle la expresión de tiempo. Si va a ser next Monday, next week, next month, on Friday, tonight. También podría ser que en la mañana le diga, oh, we're going out with my friends tonight. Okay, vamos a salir con mis amigos ahora en la noche, esta noche. So, that is the difference. Okay, si lo vamos a usar como futuro cercano, póngale la expresión de tiempo del cuándo. Okay. Eso es lo que nos va a ayudar a diferenciar. ¿Cuándo voy a usarlo? Si es algo pasando en el momento, no importa. No necesita ponerle la expresión de tiempo. Como decir, we are having English class. We are writing an exercise. We are listening to the explanation. Eso está sucediendo en el momento. Está claro. Pero si lo va a utilizar para expresar futuro, acuérdense agregar la expresión de tiempo. Tomorrow, next Monday, next week, etc. Y aquí tienen las fórmulas también. Si es affirmative, I am drinking tea. He is working at home. Para hacer una oración negativa, pues solo le agregamos not después de am, is, o are. I am not drinking tea. He isn't working. También tiene su forma para hacer pregunta. En ese caso va el verbo to be primero, luego el sujeto y luego el ing, el verbo principal con ing y el complemento.
todas estas formas las vamos a ir viendo una a una. Ahorita vamos a empezar nada más con oraciones, luego vamos a ir a preguntas, etcétera. Por eso no me voy a detener mucho acá. Time expressions. Okay. Aquí hay algunas expresiones de tiempo y aquí nos dice que la posición de las expresiones de tiempo es al final de la oración. Okay. Now, at the moment, today, this week, eso se pone al final de la oración. Any questions so far? ¿Hay preguntas? Teacher, have a question. Yes. For example, in future plans, siempre es necesario que lleve el next. Por ejemplo, donde dice futuro plans, we are having exam next Friday. Entonces, siempre se necesita llevar el next. No, lo puede cambiar. Lo puede cambiar, por ejemplo, pues, si puede ser, ahorita es lunes, ¿verdad? Si yo digo que tenemos examen el próximo lunes, podría decir, we're having an exam next Monday. O puedo decir, this coming Monday, este lunes que viene. Se puede variar. Gracias, teacher, esa era mi duda. Excellent. Any other question? Any other question? Okay, so let's move. Vamos a movernos, como les dije, no vamos a ahorita como a irnos de un solo a todo. Esto solo es como para que tengan una idea de los usos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahorita vamos con el paso a paso. Lo primero es que esto tiene spelling rules, como les dije, ¿verdad? No es que solo se le pone ing y ya estuvo, ¿verdad? A la mayoría de verbos sí, pero hay excepciones. Por ejemplo, a veces ustedes pueden ver que el verbo se le duplica la última consonante. ¿Cuándo sucede eso? Aquí dice, sometimes a words end in a vowel plus a consonant. For example, get, run, swim. Before adding ing, the consonant at the end is doubled. Esto tiene que cumplir ciertos requisitos. No es que todo se le duplica, ¿verdad? En primero es que el verbo tiene que ser de una sílaba. De una sílaba es que solo es como que se escuche un solo sonido. Por ejemplo, digo, get. Es un solo sonido. Run. Una sílaba, un sonido. Swim. Una sílaba, un sonido. Entonces, estos verbos, si ustedes se fijan, tienen este patrón. Lleva una consonante, hay una vocal y hay otra consonante. Y también que el verbo suena fuerte, es como una explosión. A eso se llama que es estresado. ¿Okay? Tienen estrés. Get, run, swim. Suenan como si tuvieran algún tipo de acento, pero a eso se le llama estrés. ¿Okay? En esos casos es donde se duplica la última consonante y luego se agrega ing. Aquí pueden ver cómo queda al final el verbo. Getting, running, swimming. No se duplica si, como les decía, ¿verdad? Tiene que ser exactamente así. Consonante, vocal, consonante. Pero si hay dos consonantes al final, o si hay las dos dos vocales juntas, en esos casos no se duplica. Help, helping. Talk, talking. Work, working. No estamos duplicando. ¿Por qué? Porque hay dos consonantes al final. Tiene que haber vocal y consonante. Pero aquí hay dos consonantes. Hay vocal y dos consonantes. Entonces no aplica. Lo mismo si hay doble vocal.
no se aplica esa regla. Tampoco si la palabra tiene dos o más sílabas y la última no es estresada. Por ejemplo, tenemos el verbo visit. Ese es un verbo de dos sílabas. Son dos sonidos, pues visit, visit. ¿Y dónde está el estrés? Está en la primera sílaba, mire, visit. Entonces no vamos a duplicarlo. Para duplicarlo, el estrés tendría que estar en la última sílaba y tener ese patrón. Consonante, vocal, consonante. Como no es el caso, entonces no lo duplicamos. Tampoco se duplica. Ay, Dios. Quieto, quieto. Solo quiero moverlo a usted. Ok. No se duplica tampoco si el verbo termina en W o en Y. Okay. Véanse acá. Buy termina en Y. Y snow termina en W. Entonces, cuando terminen en esas consonantes, no van a duplicarlo. ¿Hay preguntas? Sí, eso me estaba fijando, teacher, que la forma get, si le pone la T después de para completar el ink. Uh-huh. Y el look solo casi que va inmediato el ink. Sí, es por eso que les decía que si es doble consonante o doble vocal no se duplica. La verdad que bueno, es sencillo porque solo es como, solo voy a duplicar en este caso, vea. Y si no cumple este caso, ya no lo duplico. Entonces nos vamos solo agregando ing, ing, ing. Ok. Uh-huh. Es bien simple. Pero a veces como vemos mucha explicación decimos, ay no, cómo me memorizo todo eso. Pero yo creo que solo es de mantener en mente las excepciones. Ok. Uh-huh. Okay. Any other comment? No? Okay, let's practice. Vamos a practicar y recuérdense que aquí tienen el cartelito como referencia. Okay? Y este lo vamos a hacer en grupos para que ustedes tienen que debatir. Por ejemplo, ¿qué haríamos en el caso de watch? ¿Cómo me quedaría watch? ¿Tengo que duplicar, hacer algo watching, excepcional o solo le agrego ing? ING. Solo agregar a ING. Solo agregar a ING. Entonces ustedes vienen y escriben ahí watching. Aquí. Nada más lo modifican aquí. Watching. Ok. Vamos a. Y acuérdense, ahí están lo que acabamos de explicar. Es para que se lo vayan poniendo en práctica las reglas estas de spelling que acabamos de ver. Y pueden ir consultando el cartelito, ¿verdad? Ahí está en la presentación que les mandé antes de la clase de ahora. Así es que voy a crear otra vez los grupos para que puedan debatir las respuestas. Vamos a hacerlo. Tienen que ser más grandecitos.
¿En qué room estaba Mario? Tengo bien mal el internet y me volví a sacar. ¿Y con quiénes estaba para volverlo a unir con el mismo grupo? En la primera estaba con César, con... César está en el 2, Adriana, Jocelyn y Odalis. Nah, pues en el grupo anterior estuve con César y con... Se me olvidan los nombres de las dos chicas. Quiero ver en el 1. En el 1 está Andrea, Azucena, Brenda, Briseida y Juan. En el 3, Elia, Fátima, Francisco, Gisela y Janet. Ah, pues en la primera vez estaba con Elia y con César, si no me equivoco. Están en el... Solo César está en el 2. Lo voy a poner en el 2. Ok, gracias.
No, 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 no. Richard is Richard paying. Is paying his telephone bill. I am walking to my friends on the album. Talking. 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 Okay. Next. She is showing the report to her boss. Next. My friends are meeting each other in New York. Next. I am filling the, ¿cómo se pronuncia esa? Bucket. The bucket. With water. With water. What? With water. The bucket water. With water. With water. Okay. The barber is cutting my hair. Next. Next. Hay tiempo todavía. Ya no quieren, ¿verdad? I think all team is winning. Winning the game. The game. The game. Are you eating breakfast now? Okay. Bueno, suerte. Thank A ver you. Cómo nos va. Bueno. Okay, how was it? ¿Cómo estuvo? So, so. So, so? Why? Okay, so let's check. So in the number one, we said the bird will stay watching. Like watching. This, watching. Ahí solo se escribe en el chat, just ing. So let's repeat. I am watching TV with my family. Watching. I am watching TV with my family. I am watching TV with my family. Okay, and number two. What do you have in number two? ¿Cómo les quedó? ¿Pueden escribir solo el verbo en el chat o lo pueden pronunciar? O pueden... Stopping. 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 Okay. Stopping. But did you do anything additional or just add ing? ING. Oh, sure. Only ing? P. Pink. With additional. With another T. With another P. Yes, with another P. Ajá, ahí sí tenían okay. que duplicar la P porque es stop. Stop. Es one syllable, oh. tiene una sílaba, está yes, estresado. Potente. Está estresado. Y termina, es potente. Muy, muy, voy a copiarle esa palabra. Es potente. Porque a veces él está estresado. Stopping. Sí, es, okay, yeah. es sonido potente. Entonces, y yes. termina en consonante, vocal consonante. Entonces, está bien. Okay. Yes, excellent. So, that's stopping with double P. Now, stopping. Have. What about have? Having. Having. En el caso de los verbos que terminan en E, como en este caso, have, se elimina la E y se agrega ing. Esa regla no estaba por ahí, pero creo que la mayoría lo ha de haber escrito así, sin la E, y se le pone ing. Julia is having lunch in the cafeteria. Julia is having lunch in the cafeteria. What about plan? My wife and I are planning. Planning. It's just like ing, or did you double the last consonant? We double consonant. Double M.
Double N, ajá. Tenía que es double N. My wife and I are planning to travel next summer. Now, Richard. Is pain. Pain. ¿Hicieron algo adicional o solo agregaron ING? ING. Only ING. Only ING. Porque termina en Y. Why? En ese caso no duplicamos. Now, talk. Talk. I am talking. Talking. ING, ahí no se duplica, ¿verdad? Porque termina en dos consonantes juntas. So. Yes. Ah, yeah. So no duplicamos. Just like adding ING. I am talking to my friend on the phone. Now next, it's a snow. Snow. Snowing. Snowing. Only ING, ajá, because termina en doble, consonante es W, entonces en el caso de la W no se duplica. Showing, yeah, she's showing the report to her boss. Now my friends are meeting. Meeting. Ajá, ¿duplicamos o no? No. No. No, because tiene dos vocales juntas. So, no duplicamos each other in New York. Now, feel. Feeling. Feeling. No ING, right? Only solo no. ING, no duplicates. That's good. Now, the barber. Cutting. Cutting. ¿Duplicamos o no? Yes. Yes. Mm-hmm. T. Yes, WT. Plus ING, excellent. Now, eat? Eating. Eating. Así nomás sin duplicar, ¿verdad? Now, win. Winning. Winning. ¿Duplicamos o no? Yes. Yes. Yes, we do. Excellent. Sí, les fue bastante bien entonces. Okay, now, in this, aquí se les explica la estructura. Lo que estábamos hablando, how to use present continuous for future events. ¿Cómo lo utilizamos para eventos futuros? Creo que me, no me salté uno. Okay, so it says for use subject plus verb be plus main verb ing plus complement. Main verb y dice gerund se refiere a que va a llevar ING, en la fórmula que hemos estado viendo. And it says one example, I am meeting the interns tomorrow. Y nos dice, this action will take place in the future, tomorrow. What time is Maria interviewing the people? She's interviewing them at 5 p.m. I am writing the report next week. Nice. I am sending as soon as you finish. So, en todos estos ejemplos lo están utilizando para arreglos o para situaciones agendadas o eventos en un tiempo que sería un poco más tarde que ahora, dice según la explicación. So, eso es como futuro cercano. Y recuerden que las time expressions, si utilizamos time expression, va a ir al final. Tenemos un ejercicio aquí que es desenredar and scramble the following words to create sentences. Vamos a desenredar estas palabras y las vamos a poner en orden para formar oraciones. Aquí tenemos, is Jose tomorrow receiving the new workers? ¿Qué tenemos que poner primero? Aquí está la estructura. Sujeto. En este caso, el sujeto es José. José. El verb be, acá está, is. Is. El verbo principal con el gerund, receiving. Receiving. Y luego el complemento, the new workers. The new word. Y la expresión de tiempo al tomorrow. Final. Tomorrow. Uh-huh.
van a hacer lo mismo con las restantes 5 oraciones. Las pueden escribir en el cuaderno y luego chequeamos. Le okay. voy a dar tiempo para que lo hagan en la sección principal, ahí en su cuadernito. Listo. Mark.
Okay, let's write the number two. You can write it in the chat so we can check if it is okay. Mark is sending the letter in the next week. That is correct. Mark is sending the letters the next week. Good. Number three. Okay. Tella? Jane is tonight working on the report. The time expression, la expresión de tiempo es tonight. Okay. Esa tiene que ir al final. James is working on the report tonight. Exactly, right, correct. Thank you so much, everybody. Number four. Walter. Dele. Oh, Walter is signing the check today. Excellent. That is correct. Walter is signing the checks today. Now, number five. Maria is organizing the presentation in the afternoon. Excellent. Excellent job. And finally, number six. Guillermo is going to the bank tomorrow. Guillermo is going to the bank tomorrow. Excellent. Now, estas eran oraciones afirmativas. Hemos seguido la estructura tal cual está ahí. Ahora nos toca hacer nuestras oraciones acerca de nuestros eventos próximos. Acá tenemos el ejercicio. Write 5 sentences about schedules, events at your workplace. For example, I am training the new employees next week. Puede ser, como les repito, puede ser relacionado al trabajo y si quieren sacar la mente de ahí, pues no lo hagan relacionado al trabajo. Háganlo de sus personal, ¿verdad? For example, I am going to run some errands next weekend. I am going to run. Ahí se les escribía, esto ya sería fuera del trabajo, ¿verdad? So I am going to run some errands next weekend. ¿Saben qué son errands? Mandados. Voy a hacer algunos mandados el próximo fin de semana. So that is ya sin pensar cosas del trabajo, ¿verdad? Porque yo sé que ya a veces no queremos. So pueden hacerlo así. Vamos a escribir al menos 5.
Finished. Okay. Finished. The lesson. Yes, number you one. Can start. Mm-hmm. I am going to the birthday the next week. Excellent. Okay, continue. I am going to the shopping the next Friday. Next. Siguiente compañero ahí para oh. No hacer tanto. Yes. Okay. Juan, pass the ball. Yo, teacher. Okay, Andrea, thank you. I am watching the Facebook and TikTok. My mother is reading the notice today. Mateo is playing with his toys. Excellent. Thank you so much. Anybody else? Teacher, I am going to the beach the weekend. Excellent. Any other? Uh-huh. Okay, parece que ya terminamos con los voluntarios. Bueno, gracias a todos por su participación. Lo hicieron muy bien. Es bastante común que cuando estamos usando la estructura, a veces se les olvida poner el verb be. Se les olvida el am, el is o el are. Pero en este no ha sido el caso. Lo hicieron muy bien. Ahora vamos a hacer con diferentes sujetos, porque ahorita estuvimos nada más con la primera persona que soy yo, diciendo qué es lo que voy a hacer. I am going to the beach next week. I am going to celebrate a birthday next week, etc. Ahora, en estas pictures que están viendo acá, vamos a hacer oraciones con esto que ven ahí. Por ejemplo, la oración de John. ¿Cómo me quedaría una oración con lo que ven en el dibujito? Esto es algo parecido a los ejercicios que vimos anteriormente. Sí. Donde estaba John, Jane, Walter, María, Guillermo. Sería. Así que. John is. John is. Ajá. Calling. Calling. His friends podría ser. His friend. His friend. His boss. Ajá. Le está diciendo que está enfermo y que no va a poder llegar a trabajar. Y en pijama, John. Sí. Okay, so yes. So you can do it. Se los pueden tomar como base la picture. La idea es que practiquen con el sujeto y el verbo be que corresponde y hay un verbo que se adecue. Por ejemplo, John is calling his boss, reporting he is sick, for example. All right. Etcétera. Y ahorita pues lo vamos a usar así, no es necesario que lo pongan como a futuro, lo pueden utilizar como lo que está pasando en el momento en la picture. La idea es practicar la estructura, no matter if it is for present continuous or to express future, that's okay. Okay, vamos a hacer oracioncitas y vamos a ver.
¿Quieren hacerlas individual o lo hacemos en grupo? Groups. Groups. Más divertido en grupo, ¿verdad? So you can share ideas. Okay, let me go ahead and select the rooms again so you can create your statements. Ahí van a crearlas a su, como les digo, pues lo importante es practicar la estructura y pues ahí lo dejo a su creatividad. El resto. Hola, niños. Hola, hola. 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 ¿Alguien puede presentar, please? ¿Quién presenta? ¿Alguien puede presentar? ¿Dónde están los demás? Yo les puedo compartir, pero si algún otro grupo llama o necesita algo, me tendría que salir. Compañeros. Yo voy a compartir. Okay. Ok, gracias. La primera, ¿cómo quedaría? John is home to his friends. Teacher, ¿tendríamos que hacer una por cada nombre o cuántas? Sí, una por cada, digamos, figurita. Escena, por cada escena, por cada figurita, utilizando los sujetos que están ahí, los nombres. Llamando a todos. Vaya, compañeros, entonces, con John, ¿cómo lo dejamos? John is... Scaling, no me quedo. Scaling. Scaling. Your boss. Yeah. Your boss. Or your parents, no sé cómo era. Cómo saber, ¿no? Your boss. Or your, yeah. Or your friends. Tendría que ser con his, porque son oh, sus. His, sí. Ajá. To his. Friends, you have John is calling to his friends. John is calling with his friends. His friend. Okay. Mary. Mary is cleaning her house. See, Mary is cleaning. Is cleaning. Mary is cleaning. ¿Qué más dijo Gisela? Cleaning her house. Her house.
house. Okay. Y Mark is walking. Is walking her work. Mark is va caminando. Mark is working to work al trabajo. Working her work. Mark is to work. His work. Correr el otro. Brushing. ¿Cómo les quedó en el car? Car. Hola. David Bush. Bush his tent. His tit. Tit. Think, no, tit, es verdad. Tit. Carl is brushing her his tit. Y Peter.
Okay, let's see. Yes, everybody's back again. So let's see. Volunteer from any group. What do you have about Mari? Mari, yes. Mari is cleaning her house. Excellent. Mari is cleaning her house. Does somebody has anything different? César? Nosotros pusimos, Mary is sweeping every morning. Okay, that's nice. Very good. Sweeping, barriendo. Nice. Thank you so much. Does somebody have anything different? No. Está temblando. Are you serious? Yo pálido. Todo el día pálido. Yo siento, y yo, ¿se mueve o no se mueve? No, yo solo vi el chat y me concentré. ¿Se está moviendo? But yeah. Sí, se acaba de mover. Igual. Yes, no worries, yes. Pero sí, sí, ya vi que sí. Ok. Bueno. Let's continue with Mark. Mark is walking to work. Excellent. Mark is walking to work. Mm-hmm. Mark is walking her work. Mark is walking to his work. To his work. Okay, to his work. Okay. What about Carl? Carl is brushing in the night. Brushing. Okay, he's brushing his teeth. His teeth in the night. At night. In the night. For tonight. Yes. Okay. Very good. What about Peter? Peter is talking in the travel. Okay, Peter is taking pictures for travel. Is he taking pictures? Picture in the travel, yes. Travel? Taking picture. Anything different? Peter is photographing the garden. Excellent. Peter is photographing the garden. Very good. Anything different? Peter is taking photographs on the weekends. Excellent, excellent job. What about Emily and Susan? Are playing poker. Emily and Susan are playing poker. Mm-hmm. Yes. That's nice. Anything different? Emily and Susan are playing poker once a month. Excellent. Good. Anybody else? That's it. Okay, what about teacher, cuando no se le pone al final un expresión de tiempo. Expresión de tiempo. He de deducir que es en el momento. Sí. Sin necesidad del. Ajá. Here o today o. Sí, le puede now. Agregar. Se le puede agregar right now o now. Right now. Ajá. Ah, como okay. Para decir ahorita mismo o ahora. Now. Ok. Right now. Uh-huh. Sí, le puede agregar para ser como más específico, más completo. Sí, se le puede agregar, no hay problema. Ok. Uh-huh. Ok, so Kate and Sam. Kate and Sam are watching TV right now. Say. Excellent. Ok. Uh-huh. Very good. Anybody else? Kate and Sam are eating their breakfast and watching TV. Excellent.
Very good, very complete. Uh-huh. Yes, it looks like breakfast or maybe dinner. Yeah, they are wearing slippers. Están en pantuflas. Yeah, muy observadora. Excelente. Okay, anybody else? Okay, let's check for Rosie and Laura. Running in the stadium today. Rosie and Laura are running today in the stadium today. Okay, excellent. Does anybody else saw something different? Rosie and Laura are running every day. Every day. Okay, excellent. Mike. Mike, take a shower. Mike. Algo faltó ahí. Sí. Thank you. ¿Cómo quedaría entonces? Mike. Taking the shower. Mike is taking. Every day. Ahí le dijeron lo que faltaba. Mike. Is taking a shower. Excellent. Jane. I don't every weekend. ¿Cómo quedaría? James is iron. Is iron or is ironing? Ironing. Excellent. Ironing. Jane is ironing in the weekend. In the weekend. Betty and Anna. What do you have for Betty and Anna? Is drinking tea or coffee every day. Are drinking. Ahí nos queda are drinking porque son okay. Ella, ¿verdad? Son ah, dos, sí, son dos. Excelente. Yeah. Muy bien, excelente. Gracias por su participación. Con la participación y la repetición se nos va quedando. Siempre agregar verbo to be, is, are, plus ing, etc. So you're doing it great. Vamos a chequear segundo asistencia antes que se nos olvide y luego continuamos con la siguiente conversación. Adriana Raquel. Present. Thank you. Andrea Simei. Present, teacher. Thank you. Blanca Azucena. Present, teacher. Thank you, Blanca. Brenda Lisset. Briseida Lisset. Present, teacher. Thank you. César Ernesto. Present, teacher. Thank you. Elia Yanira. Present, teacher. Thank you. Fátima del Carmen. Present, teacher. Thank you. Francisco Javier. Present, teacher. Thank you. Gisela Beatriz. Present, teacher. Thank you, Gisela. Jocelyn. Present. Thank you, Jocelyn. Ahora toca one on one. Si se puede quedar después de la meeting un ratito. Yes. Okay. José Roberto. José Roberto. Juan Cristóbal. Present, teacher. Thank you. Katy Alessandra. Kevin Ramiro. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present. Thank you. Mirna Yanet. Present. Thank you. Comida. Odalis de María. Present, teacher. Thank you. Oscar Armando. Emily Fabiola. Okay, so let's continue
afterwards, after this. All right, so we have another conversation here and we still have time to practice this one. And in this, we're going to continue practicing this structure. Let's see, let's repeat. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with a new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Hey, do you have any question about vocabulary or something specific in regards of this conversation? Teacher, pronunciation de the first or the first? First, es como e. First. The first, uh-huh, first. Teacher. You're welcome. Anything else, any other question? Okay, so, well, in this, en esta conversación están los dos tiempos. Están, hay lo que está en negrita, es como lo que en lo que se enfoca la conversación, el topic, la gramática, y tenemos los dos tiempos, tenemos el presente continuo y tenemos el presente simple. ¿Recuerdan de lo que hemos visto en estas semanas? ¿Cuándo vamos a usar presente simple o para qué? ¿Y cuándo el presente continuo? Presente simple, right now. Lo que está pasando ahorita. Ese es continuo. No, continuo. El continuo. Ajá, continuo es para lo que está sucediendo ahorita o para cosas en un futuro el cercano. Simple, uh-huh. El simple es para el futuro. No, el continuo es para ya sea cosas que están pasando ahorita, cosas, actividades en progreso. Días, ¿verdad?, adelante. O días adelante, como para el futuro. Okay. Uh-huh. También para situaciones temporales, pero eso no es como que. Y el presente simple se utiliza para actividades cotidianas, hábitos, cosas que son normales en su vida, ¿verdad? Como lo que aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, I usually arrive at 6:30. Eso es lo que generalmente sucede en su vida, ¿verdad? Generalmente llega a las 6:30 al trabajo. Lo primero que hago es esto y esto y esto. Entonces, el presente simple es para cosas de rutina, hábitos, cosas que generalmente suceden con cierta regularidad. Y el presente continuo, se fijan acá, tenemos una. Well, I am planning a video conference. Eso es lo que estoy haciendo en el momento. Estoy planeando esa conferencia. So, actions in progress.
Para no ir corriendo, mañana vamos a practicar esta conversación y si tenemos acá simple present versus present continuous. Entonces, vamos como a más que todo a reforzar, ¿verdad? Aquí es presente simple y en esto usamos presente continuo. Más como un refuerzo, porque a veces combinar los tiempos, estarlos usando combinados, puede ser un poquito complicado cuando estamos comenzando. Nosotros estamos bebecitos, estamos comenzando, entonces vamos a ir despacito. So, mañana continuamos con esto. Thank you for joining today's section and see you tomorrow. Acuérdense, ya no falten. Traten de estar conectados las 2 horas y de avanzar en la plataforma. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Ya tienen sueño. Ya descansar. Hi, teacher. Hi, Jocelyn. Gracias por quedarse. ¿Cómo va? ¿Cómo se siente? Pues hasta el momento, teacher, pues me ha gustado mucho lo que es todas las clases que se han impartido hasta la fecha, ya que en el módulo anterior como que me tocaba ir copiando ligero y en el caso suyo, pues usted nos proporciona los materiales y pues me queda como tiempo para estudiarlo. Para que cuando ya estoy en la clase, pues ya sepa lo que vamos a ver y ya sepa o tenga un poquito más de conocimiento de lo que se está hablando. Y de mi parte, pues agradecida porque nos ha tenido mucha paciencia y he aprendido mucho, la verdad. Y he visto que hemos repasado hasta lo que vimos anteriormente y eso es bueno porque hay veces que, bueno, por el trabajo a veces como que no queda mucho lugar, ¿verdad? Para practicar, pero es bueno ir ¿cómo decirle? Repitiendo para que a uno se le quede. Ok, me alegra mucho y gracias por sus palabras. De verdad, esto es como una invitación a seguir haciendo lo que está bien, hacerlo, seguirlo haciendo así. Gracias y me alegro pues que le esté funcionando, que esté aprendiendo más cada día. Y sí, esto como retomando lo que usted dice, el inglés es como la matemática, ¿verdad? Si no se practica, se olvida. Entonces hay que estarlo practicando y practicarlo mucho porque pues a veces con una semana, un día que no hayan venido a la clase, ya como que al siguiente vez se les olvida. Entonces es de mantenerse practicando y eso también pues ya que les quedan ahí los materiales, siempre repásenlos porque de repente a veces quedan parados por mucho tiempo, ¿verdad? Antes de que se inicie un módulo, a veces quedan pendientes 2, 3 semanas sin clase. Entonces, en todo ese tiempo se enfrían y se olvidan. Entonces, que no se les quite el hábito. Vaya, a veces por el trabajo durante el día, yo comprendo, no se puede. Pero tal vez ya que tienen el hábito de apartar la hora de 8 a 10 para la clase, cuando terminen los módulos, siempre trate de, aunque sea un ratito, no le digo, póngase las 2 horas a ver qué hace en inglés. No, pero por lo menos un ratito practicar para que no se estanque. Así es, teacher. Yo lo que hago es ver videos en YouTube que también eso ayuda y hacer los ejercicios que imparten también. Sí, entonces, ¿y qué más siente usted que le funciona o tal vez algo? Porque usted estuvo en el módulo anterior con el estuvo en el básico 1, ¿sí? En inglés corporativo. Ok, ¿hay algo de eso que usted quisiera que yo? A veces me dicen, fíjese que el otro profesor hacía tal cosa y yo, entonces ahí tratamos de ver. Fíjese que hasta el momento creería yo que lo que más se vio fue lo del do, lo del does y cuando utilizar don, cuando utilizar not. Entonces, hasta el momento yo le he comprendido bien, e incluso usted cuando lo enseñó, sentí como que le agarré más, vea,
porque como le digo, no es lo mismo como que lo enseñen hoy y practicarlo mañana. Entonces, de mi parte, yo siento que he aprendido mucho. Qué bueno. Ahorita este tema sí es nuevo para mí, pero siento que si uno le da una repasadita más, se puede entender y comprender mucho mejor. Sí, básicamente este tema lo vamos a estar viendo toda esta semana. Entonces ahorita estamos empezando como nada más oraciones. Y eso del contraste de los tiempos no lo voy a hacer mucho porque eso cuesta a veces, como que me confundo. Y aquí entonces nos vamos a basar más que todo en ese tiempo. Ahorita solo es como para el tema en general, ¿verdad? Pero ya mañana les voy a enseñar a hacer oraciones. Ahorita hemos hecho afirmativas. Mañana vamos a hacer negativas y preguntas. Y va a ser solo ese tiempo. No quiero combinar ahorita porque se pueden confundir y no es la idea que se frustren, ¿verdad? Sino que ir despacito. Así que pues trate de no perder clase. Ya estamos ya para terminar y pues luego quién sabe, ¿verdad? Como puede que empiece en el siguiente módulo rapidito, puede que queden parados por bastante tiempo. Entonces es de aprovechar. ¿Algo más que quisiera agregar, Yasmin? De mi parte solamente eso, teacher, agradecerle porque siempre nos entrega material con anticipación y como le digo, tiene uno como chance para repasar antes de la clase y saber qué es lo que vamos a hacer. Qué bueno, y qué bueno que lo hace, porque no todos, hay algunos que incluso es como que, y ya lo mando o no lo mando. Es cierto. Ahí está en el chat. Así es. Ay, bien, qué bueno que tiene ese hábito de revisar antes, ¿verdad? Como para así decir. Y a veces eso les ayuda como que, esto no lo entiendo mucho, lo voy a preguntar. Exacto. Muy bien por usted, felicidades. Gracias por quedarse, Jocelyn. Entonces, y pues, no sé si agregaría algo más. ¿O estamos bien? Solamente eso sería, teacher. Ok, bueno, sí, ahí está el chance. Siempre que quiera participar o preguntar, ahí está, el micrófono es suyo. Así que no dejen de preguntar, no se quede con las dudas. Y pues, les deseo un buen descanso y nos vemos mañana. Gracias, igual, teacher. Hasta mañana. Thank you. Bye.